Escúchame, Gilberto, por Dios, ya deja de portarte como un niño. ¿Cómo vas a estar celoso, Juan? ¿Qué tienes? Ya no aguanto más. Juancito era una maravilla. Claro, no hay muerto malo. Y ahora, si me disculpas, voy al baño. Porque yo soy un marido vivo y tengo necesidades fisiológicas. ¡Se me acabó el estreñimiento! Gilberto, Gilberto. Ah. Oye, Gilberto, no me dejes hablando sola. ¡Llámate, Beriche! Mami, ¿qué pasa? El viejo chocho de tu padre está picón porque yo me fui a pedir la mano de Rafaela con la foto de Juan. Mami. ¡Claro! ¡Que se amiste con el muertito, pues! ¡Yo no soy ningún pisado! ¡Y no lo he sido nunca! Que me tiene harta, me tiene harta con sus caprichos, su berrinche, su día me va a matar. Mami, tranquilízate. ¿Qué tan bonita que pareja que hacen? ¿Cómo sí. va a ser? ¿Cuándo ha sido la última vez que le has dicho algo bonito a mi papi? ¿Y yo por qué tengo que decir algo bonito? Él sabe que lo quiero, no es necesario que se lo diga. Mami, pero siempre es lindo que te digan algo bonito. ¿Así? Yo no acostumbro. A ver, doña Nelly, ¿por qué no le habla bonito, suavecito, cerquita? Ya sé, ¿por qué no le dice lo que usted siente cuando amanecen juntitos cada día, eh? ¿Qué tal? ¿Yo? Claro, vaya, vaya, doña Nelly. Pero doña Nelly, no, 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 pero usted no puede, vaya, vaya, de verdad. Está ahí. Viejo. Viejo, yo... No me jodas. Puede, sí puede. Viejo, yo, cada vez que amanecemos juntitos, siento tus pies helados. No, pues, doña, ¿cómo va a ser así tan tosca? Tiene que hablarle con el corazón. Que él sepa que a usted le gusta sentir su cariño de hombre andino que se entrega por completo, su palomita. ¿Ah? Gilberto, por favor, no me pongas en esta situación. Tú sabes que yo te quiero. A mi manera, pero te quiero. Tú eres lo más importante para mí. Yo no sé decir cosas bonitas, pero si tú no estás a mi lado, siento que me derrumbo. Yo ya no estaba con Juan y no la estaba pasando nada bien. Cuando tú apareciste en mi vida y con tu galantería, tu alegría, tu optimismo, le diste sentido a mi vida y te saliste con la tuya, viejo chocho, porque yo ya no puedo vivir sin ti. Uy. ¿No dices en serio, Nelicita? Ay, Gilberto, ¿por qué me haces decir cosas dulces, viejo chocho? Ay, mamita, pero lo has dicho bien bonito. Sí, pues, ven aquí, mi palomita. Ay. Anchata, cuyaki. Claro, en quechua es más fácil. ¿No? ¿Qué te parece, palomita? Si nos vamos los dos solitos a algún lado, como antes, un viajecito. Claro, puede ser. ¡Ay! ¡No se diga más! ¡Váyase de luna de miel! Sí. Ah, pero cuidadito, me vayan a traer un hermanito, ¿eh? Ay, sí, vamos a hacer la maleta. Parecen unos jovenzuelos. Y vaya que hace tiempo que pasó eso. Ay, oh, Gladys.